on makit rindus katne an mine august na kokit nitsa chatrat kamapas au sugin nyanna au pianaisba pakpana kish ka kadgin masara gamapas au sugin wat usgandim dan kutchi chagandim dan avarusba wat usan wat pik paramdo usan magareña une edavarusba mi warin charishi vospas Adam nakutnucham mi warin charisi ospas. Ospaguas pian pura gamakpas. Wandain kam chamat charim do gamakpas. Sunagua maidasin katgim do pura makpas. Caminando Unidos es un proyecto que une los deseos que nacen del corazón y el respeto que tenemos hacia nuestro pueblo, que se niega a desprenderse de sus raíces para volver a vivir en tranquilidad, a reconciliarnos con nosotros mismos como un galagua. Como gente de la selva, seguir el camino labrado por nuestros mayores, quienes nos enseñaron a comprender que el vivir bien es avanzar unidos para conseguir una vida mejor, más sana y más alegre para todos. Wanmak giatki piangamara kamakpas mane wanmakatki paramdu chamakpas karuzba kahpuspas ashamagas ksha wat chamae ambugas pashparuzgas Shawat kesu kahpuse. Swane waish babik kamnu, wat uzantik kamnu, sunganit zawas agibuspas. Sahkik kamuspas, ishbut satkik mamdu chamakpas. Aumimba nakuh uzana, wat nakuh chana. Shawat kesu chariwinas, au shashikana, au sugin, wan mak chariwinas. Caminando Unidos nos ha permitido reencontrarnos, abriendo espacios de participación en igualdad como hombres y mujeres capaces de tomar decisiones y crear iniciativas que nos permitan desarrollar en nuestras comunidades con diferentes generaciones mientras jugamos, cantamos, dibujamos, pintamos, disfrutamos de la naturaleza, sintiéndonos libres, damos sentido al mundo a la vez que reafirmamos nuestra identidad. Son más aragues de me... Mamba patapcha pakpandagaya. Swaneme tenda kudrat kamakpas. Kamwas kamwas agit kamakpas. Masamgisne awasungana piangampi. Kamdana kacharimdu kamakpas. Awasugin wat usan. Awarusba aimgitchi kwadduba wat usan. Sunbik kadiwena ka wanmakki kamnu chariwinas. A medida que avanzamos en el proceso de formación, nos permitió fortalecer nuestras capacidades para definir y desarrollar iniciativas encaminadas a promover en nuestras comunidades el respeto, la solidaridad, la convivencia, es decir, el vivir bien como un galagua. Chima kam chisonishki kasta wagi. Swane wagi. Agada wabik paramgin manas wagi. Awabiyanay pa kamna. Ibu tsagamna. Sunga nagitne wan makanesh an barus gasa. Sunga naging kahmuchi manesh. Imbar imbara piangam chamgin kahe. Swane me kamdrat kisne me. Aw maingin awaluza nakutwihinesh. Son Baranga Kamunesh. Decidimos que nuestras iniciativas estuvieran encaminadas a compartir juegos, la radio y comunicación, arte y cultura, fotografía y video, buscando nuevas formas para reunirnos, trabajar juntos, estar alegres, enseñar y sobre todo reafirmar nuestra esencia en Galagua, porque venimos todos de la misma raíz, tenemos la misma sangre, somos hermanas y hermanos. Aone, Nawinesh. Changin changin mazamun munuinesh swane mun mawari kishki parawinashin wan maktut charubane anganin nitsawinashin mazatundone nyangaramun seivijagi magarin sahtiritmun nawijagi mama mazane wammun seivijagi swane waishbamun pusgin suneme angadzugin chamtisugai Sunagwaga narut kamakpas. Uspasa ksha kutchi chamae katsasugin. Uspagana sharishi uspas kishka saira kamakpas. Kshawasat
su bambu charimde, augasungara charishibospas, atish nakutu charishibospas, yawatish charimdugas, mainsachi charimdami, payasun. Por eso, al elegir el símbolo de nuestras iniciativas, elegimos a tres aves: el colibrí, el paletón y el águila. Cada uno nos invita a caminar en libertad, a estar tranquilos, a admirar la belleza de lo que nos rodea y a mirar un horizonte lleno de esperanza. Maingine ñangarane awagatmas kshapian agatmas kenanamdu charimagatmas sunawaga usanara kamakpas awparamdu puran masahtarattane kshawasat ismat awaga nara kamakpas Madan ismat sitsu amin. Neragan ismat sitsu amin. Sunagwaga nawi nashan. Swaishkit awgat gimdu puran ginkai. Ma wamdane kshatish cham agwa. Karin kshatish ishnu cham agwa. Katsasu gin ksha kweshpud nu cham amin. Sunagwaga nara kamakpas. Usneme kshakashachi ishnu charim kanamin. Son gesnes kofik katim dupura kamakpas. El colibrí es el mensajero, el portador de buenas noticias y nos alerta de los peligros. Es por esto que es el símbolo del colectivo de radio y comunicación. El paletón o tucán, con su colorido plumaje, nos invita a crear y expresar en el color una variedad de emociones llenas de esperanza. Es el símbolo del colectivo de arte y cultura. El águila simboliza el mirar más allá de las montañas, el poder de encontrarnos y dar a otros lo que vemos. Es el símbolo del colectivo de fotografía y video. Yo me llamo Tatiana Pay Pascal. A mí me gusta escuchar radio. Quiero saludar a mi comunidad, toda la familia. Muchas gracias. Nani Muniz, te metió 20 unidades. Tercer. Me llamo Humberto Paivicus. A mí me gusta escuchar radio y con este medio quiero saludar a las 24 comunidades del Resguardo Gran Sabor. También a mis familiares que están sintonizados con la voz de los Agua. Además, quiero saludar a los líderes y lideresas Agua. Muchas gracias. Mi nombre es Zuli Yesenia Pascal Vicus. Quiero saludar a mis familias que están escuchando la voz de los Agua, primos. Ahora me llamo Oliver Pérez Vijo. A mí gusta escuchar radio con una comuna que quiere saludar con todas las personas. Muchas gracias. Dana Muniz, Jesús Bisbicus. Nada, saludo que tenemos 24 comunidades. Dana Muniz, Oliver Albero. 24 comunidades, saludos, aquí en la ciudad de mis empujados, que me son estas. Dané Muniz Adolíes, saludo a mi familia y mi padre. Alex Pascal Huanga, saludo Guillermo Descane, Radio Mundo, a estas 24 comunidades, estas. Thank you.
Aquí en los talleres hemos participado, hemos jugado. Ya en la comunidad hemos enseñado hasta ahora a hacer a jugar a los niños, hacer pintar, bailar, cuidar, respetar a las mujeres. De las mujeres valiosas podemos aprender a tejer higra, a hacer canasto, hablar lengua, ir a la escuela, a jugar, cariño, amistad, dar amor, tener paciencia a los niños y ser feliz con los niños. A la mujer agua tiene que tratar con amor, con cariño y tiene que respetar. Yo derecho tengo a respetar a las mujeres. Es una chambané. Mindas neme. Suna kuiri pera chambarane was pa min mahat per. Wan makti kamnu puragine mambatundo kamamdu kamakpas. Sun ganane me shwat cham kamakpas. Ishkwat chin chan kamakpas. Wachagaitane me wat kesu charibos pas. Al caminar unidos, vamos entretejiendo una nueva forma de vernos y reconocernos para volver a creer y crecer con la seguridad de que llegaremos lejos sin miedo. Aone misa y chatarat kamakpas. Maingin yawarus chamagat miwarin chagandikne watke susan kamakpas. Sunagwa augas ishki kadi yamno kamakpas. Ausubakpana maingin awabik. Kamanba, kuisba amdurba mi nadat chapospas, ospagas mi garet chamanbachi, sigas main chamanbachi, awe mi inda puran, watpik paramduzan, sunagwa gatna kat gimdumakpas, aw cham mi gin chane, watkesuchan kamakpas. Sembraremos semillas nuevas con la certeza de que seremos grandes autores de nuestra propia historia en el presente, mirando hacia el futuro, abriendo caminos para los que vienen atrás sin perder nuestra esencia. Conocedores de las capacidades que tenemos para cuidar, respetar, amar, convivir y lo más importante, seguir transmitiendo lo mejor de nosotros mismos. Paitasuras, Juan Macarane, Kushan, Kamuinash, Sunganin, Cherik Migane, Kushetan Apuran, Kamakpas, Swaneme, Aupuram Duzba, Paratki, Charim, Makpas, wan makik agim do makpas, aw cham miwara, may gingat do mawacham miwara, son gana chane wat angatawa ka makpas. Al encontrarnos, aprendimos que caminando unidos podemos reconciliarnos y compartir para seguir siendo buenos seres humanos de la selva.